Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Hola, hola, ¿me escuchan? Y sí, todo bien. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Estaba preguntando y vi que no me contestaban. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? O no se te escucha. Hola, hola. No, sí. Ah, ok. ¿Pero sí se escucha Es claro? un poco lejos, fíjate. Es que estoy con los audífonos y no sé si. Vamos a revisar aquí. Sí, pero está activado todo, fíjense. Okay. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Sí, solamente permítame un momento que estoy checando acá. Una consulta para este día son las tareas. Sí, para este día son. Ya les voy a comentar cómo vamos a hacer. Okay. Solo que tengo un problemita aquí. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Solo permítanme los proyectos pantalla. Muy bien. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación? Por favor. Sí, se ve. Okay, gracias. Muy bien. Okay, Joana, excelente. Solo vamos a confirmar el número de participantes y comenzamos. Muy bien, tengo conectados 14. Bueno. Vamos a iniciar entonces con la sesión, ¿verdad? Número 5, ¿verdad? Estamos finalizando la semana 1, espero que ya hayan hecho los laboratorios.
¿verdad? Y vayamos al día con las tareas, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre funciones estadísticas, ¿ok? Ese es el nombre del tema. Y el objetivo es implementar el uso de ciertas funciones estadísticas aplicando en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver básicamente, permítame. Ay, disculpen que hoy sí estoy en lo mejor de lo mejor de la gripe. Así es que ahí me tienen un poquitito de paciencia, por favor. Muy bien. Vamos a hablar sobre dos funciones estadísticas. Sí. Y estas son las que vamos a ver. Fíjense bien que vamos a hablar sobre la función contar punto sí y contar punto sí conjunto. Esas son las dos que vamos a estar viendo. Bueno, con el caso de la función contar puntos, sí nos da la oportunidad de contar el número de celdas. Oiga bien, celdas, no números. El número de celdas de un rango que cumplen con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición es considerado dentro de la cuenta. Por ejemplo, tengo 10 celdas y todas las celdas están llenas, ¿verdad? Pero hay cuatro que tienen letras. Si uso esta función, me va a devolver, ¿verdad? Una serie un número determinado de esas celdas que están llenas con números. Pero si cumplen con una condición. Veamos. Para la función contar puntos sí necesitamos dos argumentos. Miren, esta es bien sencilla, ¿sí? Necesitamos el rango, que es en el que se va a ir evaluando uno a uno, y por último, el criterio, ¿sí? El criterio. El rango es en el que se desea contar el número de celdas que no están en blanco o que cumplen con el criterio establecido, ¿sí? Ahora quiero comentarles algo y no se vayan a confundir. Hemos visto anteriormente que cuando usamos condiciones, por ejemplo, en la función sí, si ustedes se recuerdan, cuando usted escribe la función sí, vamos a escribir una acá para que ustedes vean, si usted escribe igual sí, ¿verdad? La condición era, por ejemplo, una celda A11 mayor o igual a 400, por ejemplo. ¿Ok? Punto y coma, el valor sí falso y el valor sí verdadero, ¿verdad? ¿Ok? Pero vean cómo es la condición, ¿sí? La condición permite establecer desde una referencia una comparación con otro valor, ¿sí? Ahora, usando la función contar.sí, fíjense bien, es distinto. Le damos el rango, por ejemplo, desde A1 hasta A10, por ejemplo. Y le vamos a decir que quiero contar todas aquellas celdas donde los datos sean mayores, un ejemplo, a 8. Por ejemplo, entonces, ¿cómo escribo la condición? Pues es en la función contar.sí y contar.sí conjunto, las que vamos a ver ahora, en donde la condición va entre comillas dobles. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir mayor o igual a 8. ¿Bien? ¿Sí? Y cierro paréntesis. Ay, te dejaron salir, cosita. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se produce esto? Vamos a contar las celdas, no los números, de todas aquellas celdas en el rango desde A1 hasta A10 que cumplan con la condición de ser mayores o iguales a 8.
¿sí? Mayores o iguales a 8. Vean que ahora ya no le ponemos una celda, ¿sí? Ya no le ponemos una celda. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que es un conjunto, miren, ¿sí? Y al ser un conjunto, él va a evaluar cada celda de ese conjunto con esa condición. Y la que cumple, por ejemplo, la primera celda cumple, llevamos uno. La segunda celda no cumple, seguimos llevando uno. La tercera, si cumple siendo mayor o igual a 8, ya llevamos dos. Y así hasta terminar todo el rango de celdas. Miren, ¿sí? Preguntas con esta función, con esta forma. Es diferente, sí, es diferente, pero se sigue haciendo de la misma manera. Solamente hicimos un pequeño cambio en la estructura del argumento. En este caso, la condición va a ir entre comillas. ¿Sí? ¿Preguntas, señores? ¿Se comprende esto? No se vayan a confundir y vayan a venir aquí y le quieran poner así, miren, igual así a la función sí, por ejemplo. O se me vayan a confundir y en la función contar me lo pongan de esta manera, ¿sí? Les va a dar error, ¿sí? Estamos. Porque para esta función, la condición va a ir entre comillas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien. Sigamos entonces. Por acá tenemos ya lo que decíamos, el rango y el criterio. Miren, el rango es el que contiene los valores que vamos a contar y el criterio es la condición que determinará las celdas que serán contadas. El criterio puede ser un número o una expresión que indicará la condición a cumplir. Por ejemplo, si queremos que sea igual a 55, basta con que pongamos 55, fíjense. ¿Sí? Si queremos que sea mayor a 26, lo ponemos así, sin la coma. ¿Sí? Sin la coma. Si queremos un color determinado, entonces ponemos el color entre comillas. El criterio no hará diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ojo. Si yo aquí lo puse verde con mayúscula y las tengo en minúscula, no va a haber ningún problema porque Excel va a entender que es el mismo color. ¿Sí? Y la función contar.sí solamente permite especificar una sola condición. Ojo con eso, es importante. Solo nos va a dar como respuesta a una sola condición. En caso de necesitar aplicar varias condiciones, ahí viene la otra función que vamos a ver. Permítame. Mil disculpas. Entonces les mencionaba que si queremos evaluar otros criterios, entonces vamos a usar la función contar.sí conjunto. Veamos. Vamos a ver un ejemplo por acá. Usando la función contar.sí, miren, tenemos producto y tenemos color. Miren. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar lo siguiente. Tenemos B2 y B11. ¿Qué es B2, B11, Michael?
¿Qué contiene B2, B11? En B2 contiene el color y B2 es los colores, el Ah, color. okay. Y Entonces, B11 damos todos los colores que están en el producto. exacto. Entonces ahí tenemos los productos y cada producto su color determinado, ¿verdad? Entonces, me están preguntando o quieren saber cuántos productos de estos son de color azul. Miren, estamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a colocar la función igual contar punto sí. Y vamos a seleccionar este rango. Lo voy a marcar acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Y luego de eso vamos a evaluar, vean, con la condición. La condición, si ustedes se fijan, solamente aparece el color azul. ¿Vean? Entonces, ¿y los colores cómo están en la columna? ¿Cómo están escritos? Mayúsculas y ¿O minúsculas. extraño el criterio está en minúscula, pero en lo que es el nombre del color, si ustedes se fijan, está en mayúscula? Okay. Entonces, aun a pesar de que esté en mayúscula el elemento y nuestro criterio está en minúscula, Excel va a realizar la búsqueda. Y nos va a contabilizar los elementos que obviamente sean del color que estamos buscando. En este caso, nos da cuántos productos de color azul. Dos. Dos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Se comprende lo que hace la función contar punto sí? ¿Qué Sí. dicen ustedes? Me podría servir para un dato estadístico, fíjense. ¿Sí? Podría tener varias funciones y tener ahí el color, ¿verdad? ¿Ok? Y vamos a ver cómo lo hacemos dinámico también. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces, ¿me ayuda con la lectura, Roxana? Roxana del Carmen, ¿me ayuda? Bueno, dice, puedes observar que el segundo argumento de la función contar sí está todo en minúsculas, mientras que las celdas de la columna B tienen la primera letra en mayúsculas. Sin embargo, el valor azul es considerado dentro de la cuenta, por lo que comprobamos que la condición no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Recuerda que la función contar sí nos permitirá contar el número de celdas dentro de un rango que cumplan con el criterio que se haya especificado en el segundo argumento de la función. Muy bien, y vemos ahí nuevamente parte de la explicación que les hacía hace un momento, ¿verdad? Con respecto a dicha función. Entonces, no hace distinción entre si la palabra está escrita con mayúsculas todas o con minúsculas todas, o que esté así como está acá, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Vamos con la función contar punto sí y vemos. La función contar punto sí en Excel, perdón, función contar punto sí conjunto, ¿ok? En Excel nos permite contar los elementos de un rango que cumplen con los criterios definidos. Esta función nos permite, fíjense bien, especificar hasta 127 criterios, ¿sí? Vean, acá tenemos criterio, rango criterio 1, criterio 1, rango criterios 2, criterio 2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces,
vamos a tener ahí que tener el sumo cuidado de no llegar hasta la cantidad de 127 argumentos. Cabe destacar de que en este sentido, los argumentos pueden ser evaluando siempre lo que es la tabla de datos que nos proporcionan, ¿sí? O que vamos a utilizar con esta función. La función, como les decía, contar puntos y conjunto, tiene dos argumentos obligatorios, o sea, al menos el rango 1, criterio rango 1 y criterio 1 deben de cumplirse, ¿sí? Si no, entonces no habría razón de ser para dicha función. Acá está, ¿ven? El primer criterio, rango criterio 1 y criterio 1 son obligatorios, ¿ven? ¿Sí? A partir del criterio, rango criterio 2, todos los argumentos son opcionales y se permiten hasta 127. ¿Ok? Cada rango especificado debe tener la misma cantidad de filas o columnas que las anteriores. ¿A qué se refiere con esto? Que si estamos trabajando con una tabla que tiene que 20 filas, entonces tenemos que trabajar con ese mismo número en el siguiente rango criterio. Si lo hacemos de manera diferente, vamos a recibir un mensaje de error, ¿sí? Veamos el ejemplo. Para ejemplificar el uso de la función contar puntos y vamos a hacer un ejemplo sencillo en donde tenemos una lista de personas, hombres y mujeres, que están en un rango de edad entre 15 y 25 años. La primera cuenta que necesitamos hacer es la de conocer el número total de hombres y se hará dicha cuenta con la función contar puntos y conjunto. Vean la función, ¿sí? Solamente necesito una condición, ¿sí? El resultado de la fórmula lo podemos observar en la celda F1 de la siguiente imagen. Vamos a revisar. Acá está, miren, ¿sí? Hombres. Entonces, ¿quién me lee la función? Iris, léame la función, ¿cómo está ahí, por favor? Ejemplo de la función contar sí conjunto. Ok. Entonces, tenemos, La fórmula. sí, la fórmula donde está el número 8. Donde está el número 8. Sí. Esto La es. fórmula. Dice igual a contar puntos sí punto conjunto y entre paréntesis B2 hasta B16, coma y entre comillas hombre y cerramos paréntesis. Ok, eso nos devuelve un resultado de 8.000, ¿sí? Entonces tenemos acá que estamos ocupando lo que es la columna del género, ¿verdad? Desde B2, miren, hasta B16, miren. Entonces se contabilizaron 8 que cumplen con el argumento hombres, ¿sí? Entonces, estamos ocupando lo que sería en este caso el primer argumento, que sería el rango de datos y luego la condición, ¿ok? No sé si se comprende el uso de esta función. ¿Sí? Muy bien, vamos a terminar por acá revisando lo siguiente. Ahora tenemos cuando es más de una condición, miren, ¿sí? Esta es la que yo les mencionaba, ¿sí? El verdadero potencial o la verdadera herramienta que podríamos decir que tiene esta función
es cuando necesitamos especificar más de un criterio en nuestra cuenta. Y aquí está el ejemplo. Si en la lista anterior, aquí lo tenemos, donde nos dio 8 hombres, ¿verdad? Necesito contar los hombres, sí o nuevamente, pero que sean mayores de 18 años. Pero noten algo bien interesante acá, que ahora necesitamos, además de encontrar en el género, también necesitamos una columna nueva para evaluar a quién. Si es que. Si es mayor Necesitamos la edad. de 18 años. O sea que vamos a evaluar la edad. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cómo se estructuraría esa función? Acá la tenemos. Igual, contar puntos y conjunto, tenemos el primer valor y evaluamos hombre. Nos da 8 hombres del sexo hombres. Pero luego necesitamos evaluar de la columna edad, que es desde C2 hasta C16, cuáles son mayores de 18, ¿sí? Y al final me dice que solamente de los 8, ¿sí? De los 8 hombres que hay 6 que son mayores de edad. Entonces, ¿qué quiere decir con los otros dos, Walter? ¿Con cuáles otros dos? Los otros 2 hombres que aparecen aquí. Ah, no son mayores a 18. Entonces son menores de edad, ¿verdad? Excelente, Nancy. Excelente, Walter. Entonces, vean cómo ya ocupamos los primeros dos criterios, los primeros dos argumentos son para evaluar el género o el sexo hombres. Y los otros dos argumentos son para evaluar ¿qué? La edad. ¿Bien? ¿Sí? Y si queremos evaluar un tercer elemento, volvemos a generar otro rango y otra condición. Mira, se entiende entonces ahora lo que es la potencialidad que tiene la función contar puntos y conjunto. Entiende. ¿Verdad? Ya vamos a ver un ejemplo por ahí, ¿ok? Muy bien, les voy a solicitar que abran su Excel, ¿verdad? Con el que vienen trabajando los ejercicios de esta semana. ¿Sí? Me avisan cuando lo tengan el archivo abierto y tengan el nombre con ejercicio 5, ¿verdad? Permítame, solamente voy a verificar algo. Voy evaluar. Equivoqué entonces. Esto es tan fácil de equivocarse, señores, como no tienen idea. Primero evaluamos la sección. F. Y luego la otra sección. Vean que aquí hay que tener mucho cuidado, como decía mi abuelita, mucho cuidado. Porque si no, uno se logra equivocar garrafalmente. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer dos ejercicios. Bueno, vamos a hacer los ejemplos de la que están ahí en la presentación para que ustedes vean, ¿sí? Así que les voy a solicitar que miren. Permítanme. Copiemos esto, por favor.
Ahorita no está compartiendo. No, ahorita me está cargando. No está compartiendo. Ahorita estoy activando. Vaya, no se preocupe. Vaya, miren. Hagamos esto, por favor. Así como está acá. Ya los tenemos listos, chicos. Ok, excelente. Voy a traer un poquito de agua porque me estaba ahogando. Está haciendo un calor ahorita. Terrible, miren, sudando estoy. Muy bien. Bueno, vamos a usar la función contar punto sí, miren. ¿Sí? Y lo vamos a hacer acá. Primero, queremos encontrar de esta lista. ¿Cuántos son miércoles? Miren. Entonces vamos a retroceder y vamos a poner contar punto sí. ¿Cuál es el criterio? El rango, perdón. Este, desde A1 hasta A18. Miren, ¿sí? Punto y coma, y ahora le decimos el día. ¿Qué día es? Miércoles. Miércoles, pero lo vamos a poner entre comillas. Mira, miércoles. Ay, lo voy a poner en minúsculo todo. Miércoles. Y ahora le voy a dar enter. Mira. ¿Sí? Estamos. Hay tres miércoles en esta lista. Miren, ¿sí? Una pregunta. Diga. Y si en vez de digitar el criterio, hago la referencia con dedos. Sí, no puedo hacer. ¿Se acuerdan que en la presentación lo dije? D2. Funciona. Ahora, ¿sabe en qué momento me daría cero aquí, Michael? Si la palabra miércoles tuviera tilde, mira. No, no coincide con como está escrito al otro lado. Tendría que estar Exacto. No escrito coincide, sí. igual. No coincide. Por esa razón es que hay que fijarnos bien la palabra que estamos queriendo contar o contabilizar, ¿sí? ¿Preguntas con la función? Joana, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Okay. Oscar y Juan con Walter. No estamos tan bien con ellos. Ah, con ellos, pero ¿y con el ejercicio?
Con ese sí ya se lo mandé ahí. ok. No se pelee con los compañeros, hombre, usted qué barbaridad. Lo voy a poner en el rincón, oiga, ya va a ver. Y aquí lo puedo poner en el rincón, no sabía. De veras, a una sala de espera. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente, Juan y Roxana del Carmen. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuántos sábados hay en la lista? Miren, pero me pregunto algo. Voy a hacer algo. Voy a copiar esto a la par, miren. ¿Y será que si ahora le modifico le cambio esto, me dará el doble? Ah, miren. Aquí sí puedo jugar con un rango completo, no solo con una fila o columna. ¿Sí? ¿Se recuerdan en un ejercicio anterior que vimos que solamente o era fila o era columna? ¿Se recuerdan? Hace poquito lo vimos, por no decirlo ayer. ¿Sí? Estamos. Entonces sí funciona, miren. Veamos ahora cuántos sábados hay. Igual, contar punto sí con contar punto sí. Seleccionamos el rango. Ahora son dos, miren. Vean. Punto y coma. Y ahora le vamos a decir de tres. Miren. No, Nancy, no puedo. Bueno, que sí, con los filtros podemos poner sombrerito de burrito. Ay, Nancy, qué mala, ¿eh? No le había entendido. Ay, Walter, ya lo quieren poner por ahí. No, pero a Walter no lo vamos a poner porque sea así, ¿verdad? Como lo acaba de decir ella, pero no lo quiero repetir. Sino que porque anda peleando ahí con Juan y con Oscar, por eso. Hay que reírnos, Walter, porque no podemos llorar. Sí, ¿Cuánto yo le estaba pensando. da? No, que es cierto. ¿Diga? ¿Cuánto le va a dar el martes? Un lorito en la cabeza, chalado. Ah, no, quiero ver. Al que hablaba demasiado le ponían el sombrero de burro y lo ponían en una esquina en la escuela donde estudiaba. ¿Cuántos martes hay, chicos? No, no. A ver. Hay cuatro. Ahora hay cuatro, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a, ¿ya lo terminaron todos? Tienen que haber dado 6, 8 y 4. ¿Sí? 6, 8 y 4. ¿Sí? Muy bien, vamos a bajar hasta la fila 21, por favor, y vamos a hacer este otro. Miren. No, Hagámoslo, por favor.
Son 15 nombres, 15 géneros y 15 edades. Okay. Me avisan cuando ya los tengan. Listo. Ok, gracias, Michael. Veamos quién más. Esta sería la tarea número 5, ¿ok? Más tarde les voy a mandar el enlace al Drive para que puedan subir la sesión de los ejercicios de la semana 1. Hasta las 12 Todo el día, no hay ningún problema. de hoy. Como lo están haciendo conmigo, les voy a dar tiempo a los que no lo están haciendo en este momento, ¿verdad? Okay. Siempre sería un libro y en cada hoja El un ejercicio, ejercicio. un ejercicio de cada día. Okay. Solo que en las últimas 2 semanas un solo libro van a entregar. Ese vale 5 puntos. En el avanzado lo hemos cambiado. Muy bien, vamos entonces a ver ahorita lo que sería en este caso la contabilización. Fíjense bien que les voy a decir algo. Yo les voy a hacer el primero y ustedes van a hacer el segundo. No me vayan a salir con una resta hoy, sabiendo que son 15 el número de datos o de registros, y usted solo me vaya a restar el número de cantidad de hombres que vamos a obtener en cuestión de género. Porque si no, lo va a tener malo. Lo tiene que hacer usando la misma función. Miren. Vamos a colocar igual. Pero ahora es contar punto sí, miren, conjunto, ¿ven? ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuántos hombres hay? Primero vamos a contabilizar acá, miren. ¿Sí? Y luego le vamos a decir el criterio es que sea hombre. Miren. ¿Sí? Hagámoslo. Y de inmediato hacen el segundo ustedes. ¿Cuántas mujeres hay? Pero usando la función no me voy a salir restando porque ya le dije, ahí le voy a bajar punto. Veamos. Ahí está, miren. Tiene que dar 7, ¿ven? Vamos a ver. Contar puntos y conjunto. El género, pero ahora vamos a buscar los que digan mujer. Mujer en minúscula, mira.
Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, vamos a hacer tres más. Estos los van a hacer ustedes, ¿sí? Vamos a ver cuántos hombres con edad mayor a 20. ¿Cuántos hombres con edad menor a 18? ¿Y cuántas mujeres con edad mayor a 22? Hagámoslo, por favor. La respuesta la quiero de este lado. ¿Sí? Punto. Hola. Veamos quién ya hizo el primero. A mí, pero me da roja cero. Ahí le mandé la función, no sé qué, no le estoy poniendo bien. Voy a hacer el primero yo con, para ustedes, ¿okay? Vamos a empezar con contar puntos. Contar puntos y conjunto, ¿verdad? El primer criterio que me piden es que todos sean hombres. Ah, entonces, con el género, miren. Entonces, le voy a poner punto y coma y le voy a decir acá. Porque ahí está hombre y para qué. O lo pongo entre comillas hombre o lo selecciono así como está ahí. No hay ningún problema, ¿ok? Y lo voy a fijar por cualquier cosa, no voy a hacer. Bien. Ahora, el segundo criterio es por la edad. Entonces, primero le doy la edad y luego le digo que debe de ser mayor a 20. ¿Sí? Y ahora cerramos paréntesis y le damos enter. Mira. ¿A alguien le dio 3? Sí, a mí. Ok, esos son los anteriores, Joana. Excelente, ahí estamos. Faltan los que les he puesto ahorita. Estos tres, ¿vean? ¿Quién dijo que ya lo había hecho? Perdón, Joana. O, ah, no, Yo, Alejandro. Ok, ya le dio. Tres le tendría que dar, ¿mira? ¿Por qué? Porque solo hay tres hombres que tienen la edad mayor a 20. Mira, veamos los hombres que están aquí. Los voy a marcar. Miren. Estos dos se deben incluir o no.
Aquí los está incluyendo, ¿ya se fijaron? Pongámosle mayor o igual. Ah, miren, no los incluye entonces. Vamos a ver. No. ¿A quiénes está incluyendo? Veamos, uno. Aquí tenemos otros, otros. Ah, perdón. A A dos. los mayores de 20 dije, ¿verdad? O yo puse menores, espérenme. Ah, sí. Mayores de 20. Tenemos uno, dos y tres, ¿bien? Los demás son menores de 20. Este es 15, 16, 20 y 20 no entran. Y 19 tampoco. Miren. ¿Sí? Entonces estamos bien. Da 3. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto dio? Dos. 2. Vamos a ver. Igual. Contar puntos y conjunto. Miren. Estamos buscando del género. ¿Cuántos hombres son de edad menor de 18, verdad? Sí. Miren. Estamos bien. Y en la última, Tres. también dio 3. Vamos a ver. Contar puntos y conjunto. Vamos a empezar con el género porque ahora es mujer. Le voy a poner aquí mujer para no estarla buscando. Vamos con la edad. Y le decimos que sea mayor a 20, a ¿cuánto era? 22. Veamos. Ubíquese fórmula. ¿Cuál fórmula, María? Ahí está, mira. En algo me equivoqué en mi fórmula, ¿alguien lo notó? ¿En cuál? A mí me dio 0, pero tiene que dar 3. Ponga la fórmula nuevamente. Permítame. María, ¿cómo? Le da 0 porque la casilla de mujeres dice mujeres, no mujer. Ah, muy bien. Entonces, si le cambiamos aquí a mujer, ahí sí, ¿verdad? Okay. Ahí estamos, hoy sí. Entonces, la función sí estaba buena, ¿verdad que sí? Ahí está la última función. ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha entendido, chicos? Bueno, si se ha Sí. entendido, se va a, van a trabajar con lo siguiente. Miren, les voy a dar las. Ay, abrí algo que no tengo que abrir. Les voy a dar esto. Bajen acá hasta la fila 40 y de la fila 40 van a trabajar esto. Miren. Ahorita les mando la captura. Ay, perdón. Abrí Photoshop. Les voy a mandar esta captura y esta es la tarea. Miren. ¿Sí?
Descárguenla ahí, por favor. No se les vaya a olvidar descargarla porque después me dicen, profe, yo no apunté la tarea, me van a decir, ¿verdad? ¿Ya revisaron de qué se trata? Dada una tabla, fíjense bien, quiero que encuentren el número de ventas que cumplan con el siguiente criterio, ¿sí? Pueden usar la función contar.sí y función contar.sí conjunto. ¿Estamos? Desde ya notaron de que dos son de contar.sí y dos son de contar.sí conjunto. Así que ahí ya no hay donde perderse, ¿ok? Vean lo que van a hacer. Aquí está aquí van a colocar las respuestas. Miren. ¿Sí? Quiero que cuenten cuántas Carolinas, ¿verdad? Hay de vendedoras. ¿Sí? Aquí quiero que apunten algo. Aquí quiero que pongan cuántas ventas son mayores a $30, ¿sí? Luego en la siguiente quiero que en base a la sección de perfumería que cuenten cuántas secciones de perfumería hay y cuántas trabajan de contado, miren, ¿sí? Y la última es, quiero que busquen las ventas de Carolina que sean de contado y que sean mayores de 40. Y quiero saber cuántas hay. ¿Sí? ¿Se comprende la tarea, chicos? Hola, hola. Entonces, miren, desde ya les digo, estas primeras dos son con la función contar.sí. Y estas últimas dos son con la función contar.sí conjunto. Les voy a dar otro tip, ¿sí? Para la función contar.sí, más que todo, aquí van a usar dos condiciones y dos rangos, ¿ok? Y aquí van a usar tres condiciones y tres rangos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Les voy a volver a mandar la captura hoy sí con el criterio para que no me vayan a descarguen esta hoy. ¿Sí? Ahí se las mandé. Una consulta. Diga. En el último de Carolina, la venta de contado es menor que o mayor que. Mayor. Ah, ese es el Sí. símbolo de mayor 40. No, estos son menores. El de Ajá, ¿verdad? es mayor. Va, gracias. Es que no le había entendido cuál de los dos era. Solo que no le escuché el de 40, por eso. Vaya, muy bien. Preguntas, chicos. Con eso concluiríamos lo que sería la primera semana de nuestro curso de Excel avanzado. Preguntas, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo han sentido la semana? A ver, ¿cómo hemos sentido la semana laboral, Leili? Pesadita. Corta, dice María Teresa. Pesadita, Lady. Está pesada ahorita. Un poquito. Michael. Bueno, todo bien. Pues hoy es semana corta. Sí, ¿verdad? Y acuérdese que mañana solo vamos a tener clases mañana y el viernes a ¿cómo se llama? A marchar, ¿verdad? Así que los quiero ver ahí y me mandan fotos. ¿Verdad? María Teresa dijo, ah, ya Teresa dijo que sentía corta, ¿verdad? Iris y Roxana del Carmen.
que es trabajoso, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Bueno, además que toda la de guía ahorita está un poquito más, casi un poquito menos enredado. La de ayer dice, todavía no la hemos terminado. Sí, varios no le hemos terminado. Vaya, pues, tengan cuidado ahí con la copia. Acuérdense que ahora con hay muchas herramientas para saber si se copia. No, son bravas, no, sé que nadie ha copiado. Muy bien, María, hay que ver el video nuevamente, María, para checar ahí cómo se hizo, ¿verdad? Y pues esto sería todo por el día de hoy, señores. Hemos finalizado lo que es la semana número one, digo, número uno. Y el día, más tardecito, cuando yo tenga el video, les mando lo que es el enlace al Drive para que puedan subir lo que ya tienen finalizado desde ayer hasta hoy, lo que serían los ejercicios, ¿ok? Así que muchas gracias por haber estado. Permítame, y yo me voy y no les tomo captura de asistencia, permítanme. Ahí estamos. Hoy sí. Hoy sí pueden ir en paz. Nos vemos el día de mañana. Pasen feliz tarde. Hasta Cuídense. mañana.